La Quebrada Limas. La Quebrada Limas nace a 3.100 metros aproximadamente, en la vereda Quiba Alta, que corresponde a la localidad de Ciudad Bolívar y desemboca en el río Tunjuelo a 2.550 metros. En su recorrido de 9 kilómetros, recibe varios afluentes como las quebradas Quiba, Chorro Colorado, Brazo Derecho, Honda y Trompetica, siendo esta la última sobre la cual se hizo la intervención en este proyecto. La comunidad propuso al gobierno la restauración ecológica de la Quebrada Limas y piensan que no se debería invertir en planeación si se va a canalizar. Es por eso que la comunidad está comprometida de palabra con los proyectos. Son así pocas personas las que ayudan a esta buena causa. Solo que, haciendo el recorrido visual de las fotos tomadas por el profesor Maximiliano Alzate, veo con gran tristeza cómo nosotros debemos compromiso de hechos y no de palabras con el fin de recuperar parte de nuestro planeta. Creo que el gobierno debe invertir antes de planeación distrital la educación y concientización a que cuidemos la naturaleza y aprendemos a reciclar. El hecho de no botar basuras, residuos contaminantes como llantas, colchones, animales muertos, plásticos, vidrios, sprays, aceites y más. Esto no contamina solamente el medio ambiente, sino también la capa de ozono. Estas son imágenes que parecen de mentiras, pero es así como aspiramos a que queden nuestras quebradas y nuestros ríos. Se han venido adelantando acciones en la microcuenca, buscando bajar o disminuir toda aquella contaminación de la que expuse con anterioridad, con el fin de mejorar no solo los aspectos físicos, sino de nuestro ambiente, como también los sociales del área, que serían de gran ayuda y ejemplo, no solo en la localidad 19, sino en otras. Tomando este ejemplo, esto debido a que cada vez que se incrementan más las basuras, produciendo taponamientos en sitios críticos. De esta forma, cuando el invierno llega, ocurren tragedias en los sitios más vulnerables. Nosotros debemos ser consecuentes con lo que nuestros pensamientos y nuestras creencias y actuar con decisión y firmeza por esta causa. Y les pregunto, ¿usted y yo en qué aportamos para cambiar esta situación? El no ayudar hace que se sigan generando con más fuerza el incremento de ratas, insectos, malos olores, enfermedades y contaminación de nuestro medio ambiente, como también la aniquilación de especies. Ya hay un resultado hasta la fecha, y como tal, hay pocas personas que han recuperado hasta el momento 2,8 kilómetros, limpiándolos de basura, fumigándolos y sembrando árboles, con una inversión de 1.837 millones de pesos, que han dado buenos frutos. Este es un servicio social para que usted y yo nos unamos a esta campaña y podamos recuperar muchos más kilómetros, y por qué no, todos. Para ustedes, Angie Paola Ceballos Solarte, del grado 10-1 del Colegio Rodrigo Lara Bonilla, asesorada por el licenciado Maximiliano Alzate.